Hola amigas, bienvenidas a su canal favorito de crochet. Les saluda su amiga Milu Vértiz. El tutorial de hoy está basado en esta chalina blanca que encontré en internet. Mi versión que hice es en tres colores, blanco, morado y matizado. Vean qué bonita quedó. Para hacer esta chalina necesitamos 300 gramos de lana o estambre. Como yo lo hice fue en tres colores diferentes, aquí están los que utilicé. Ustedes lo pueden hacer en un solo color o en el color que ustedes deseen. También vamos a necesitar un gancho del número 7. Amigas, las invito a quedarse a tejer conmigo esta bonita chalina. Y ahora sí, vamos a iniciar el tutorial. Vamos a hacer una gasa. Metemos el estambre así, jalamos y vamos a ajustar. Ya que está listo, vamos a empezar a hacer cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, ya tenemos 160 cadenas. Vamos a poner aquí un marcador. Vamos a hacer 7 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cargamos y entramos donde está el marcador. Y hacemos nuestro primer punto alto. Lo vamos a hacer de 3 cargadas o 3 sacadas, perdón. 1, 2, 3. Hacemos 2 cadenas. Saltamos 1, 2. Y en la tercera cadena entramos. Una, dos, tres. Dos cadenas. Saltamos una, dos. Y en la tercera entramos y hacemos otro punto alto. Dos cadenas. Una, dos, y en la tercera cadena vamos a hacer punto alto. Así vamos a continuar haciendo puntos altos en toda la cadeneta. Terminamos la primera vuelta, tenemos 54 casitas. Subimos con 3 cadenas, damos vuelta. Hacemos otras dos más, que son la separación, un punto alto, dos cadenas, y vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto, con dos cadenas de separación. Vamos a hacer tres vueltas de casitas. Terminamos la segunda vuelta, saltamos 1, 2, 3 cadenas y aquí hacemos el último punto. Subimos con 3 cadenas, volteamos, 2 cadenas más, que son la separación, para llegar al punto alto, 2 cadenas, punto alto. Esta es la tercera vuelta de casitas. Ya amarré aquí el hilo matizado. Voy a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer una vuelta de puntos altos. Vamos a entrar
en el espacio de las cadenas. Arriba del punto alto. Esta es la vuelta número 4. Así continuamos haciendo puntos altos. Terminamos esta vuelta de puntos altos. Hacemos el último punto alto. Volteamos. Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3, pasamos al siguiente punto alto, metemos, hacemos otro punto alto, cargamos y saltamos 1, 2 al tercero, entramos aquí para hacer un abanico. De 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer el siguiente abanico. 2 puntos altos. 2 cadenas, 2 puntos altos. Saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos el siguiente abanico. Nuestros abanicos van a quedar cada 2 casitas aquí en esta línea. Salto 2 casitas y en esta línea debe quedar el siguiente abanico. Saltamos estas 2 y en esta línea, en este punto alto, debe quedar el tercer abanico. Así seguimos esta vuelta, que es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. La vuelta 5 de abanico. Terminamos esta vuelta de abanicos haciendo en estos últimos 2 puntos un punto alto. Y otro punto alto. Ya nos quedan 2 al final, como hicimos al principio, 2 puntos altos. Vamos a subir con 3 cadenas. Volteamos. Hacemos otro punto alto. Vamos a cargar el gancho, entramos al espacio de cadenas y vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Cargamos el gancho, llegamos al siguiente abanico y hacemos 4 puntos altos. Cargamos y volvemos a hacer dentro del abanico 4 puntos altos. Así vamos a continuar esta vuelta. Aquí terminamos con 2 puntos altos. Hacemos el último. Subimos con 3 cadenas. Hacemos un punto alto, otro punto alto, vamos a ir haciendo punto alto sobre punto alto.
Seguimos aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Así vamos a seguir haciendo los puntos altos, igual que esta vuelta. Hago el último punto alto. Aquí ya corté el hilo matizado y voy a seguir con el blanco para hacer nuevamente tres vueltas de casita. Recuerden que ustedes lo pueden hacer de un solo color o dos colores, como gusten. Si es un solo color, no tienen que estar cambiando aquí. Siguen tejiendo. Levantamos tres cadenas y ahora vamos, saltamos un punto, entramos al siguiente. Hacemos dos cadenas, saltamos un punto y entramos aquí en el siguiente punto alto. Dos cadenas, saltamos uno y hacemos un punto alto. Así vamos a hacer la vuelta de casitas. Vamos a checar que queden alineadas. Tiene que estar en la misma línea. Para que nos coincida el número de casitas. Dos cadenas, saltamos uno. Recuerden que no tengo patrón ni diagrama, lo estamos sacando así a ojo. Ya están listas estas tres vueltas de casitas, la vuelta de abanicos, los cuatro puntos, la vuelta de puntos altos. Ahorita estamos haciendo estas tres vueltas de casitas. Se vuelve a repetir lo mismo, vuelta de puntos altos, vuelta de abanicos, vuelta de cuatro puntos altos, toda la vuelta de puntos altos y por último tres vueltas de casitas. El terminado lo vamos a hacer al final. Al final de la primera vuelta de casitas hago las dos cadenas y voy a dejar aquí una cadena de separación para hacer el último punto alto. Doy vuelta, subo con tres cadenas, hago las dos de separación y el primer punto alto, dos cadenas y sigo haciendo la vuelta de casitas. De estas son tres vueltas. En la vuelta 12, después de hacer la vuelta de puntos altos, vamos a iniciar la de abanicos. Hacemos dos puntos altos, cargamos y entramos aquí en el segundo cuadrito, en la segunda casita, en este punto alto. Aquí hacemos la vuelta de abanicos. De dos puntos altos separados por dos cadenas, dos puntos altos. Cargamos. Uno, dos, tres. Entramos en el cuarto. Hacemos un abanico. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos.
Recuerden que los abanicos deben ir alineados con los puntos altos de las casitas. Aquí debe coincidir también con el abanico el primero que hicimos aquí, y este punto alto debe ir en línea toda recta aquí. Terminé de tejer la chalina. De ancho mide 30 centímetros, pero este lado ya lo vaporicé y vamos a ver la diferencia. Al vaporizar estira el tejido y ya no se ve así tan arrugado. Este es el lado que ya vaporicé y aquí mide 37 centímetros. Así que al final lo van a vaporizar sin tocar la prenda con la plancha, solamente por arriba van pasando el vapor y solita se va a estirar para que quede así. Queda más abierta la puntada, se ven más marcados los cuadritos y aquí ya no se ve enroscado. Vamos a hacer también el terminado. Únicamente aquí a lo ancho, esta parte de arriba, en la parte de abajo no va terminado, solamente van los flecos. Primero tengo que ocultar todos los hilos y con un gancho del número 4. Empiezo a ocultarlos. Tengo que hacer lo mismo con estos blancos que están aquí también. Los vamos a ocultar para que ya podamos hacer la última puntada. Poner los botones y ya hemos terminado la chalina. Para hacer el terminado final, vamos a tomar la labor por el lado derecho y nos vamos a fijar que los abanicos estén hacia arriba. Vamos a tejer aquí y en la parte de arriba y en el otro extremo. Hasta aquí. En la parte de abajo no vamos, subimos con 3 cadenas y hacemos un punto alto, otro punto alto, vamos a meter uno en el espacio de cadenas y otro aquí en este punto. Así continuamos esta vuelta de puntos altos. En la esquina vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Continuamos haciendo uno dentro de las cadenas y uno arriba del punto alto. Ya hice toda la vuelta con puntos altos. Solamente quedó libre esta parte de abajo, que es donde vamos a poner flecos. Aquí vamos a continuar dando vuelta al tejido. Levantamos con 3 cadenas . Vamos a meter el gancho por abajo, sacamos 1, 2, 3, terminamos el punto alto
El siguiente lo tejemos normal. Metemos abajo el gancho, sacamos el punto alto, el siguiente punto alto lo tejemos normal, el siguiente lo metemos por abajo el gancho para que quede realzado el punto alto. Continuamos tejiendo un punto alto arriba del punto alto de la vuelta anterior y el que sigue lo vamos a meter por abajo para que quede realzado. La tercera vuelta continuamos haciendo lo mismo. Tejemos un punto alto por abajo para que quede realzado. Y el otro normal. Aquí solamente vamos a hacer tres vueltas. Esta no está vaporizada. Así mide 33 centímetros. Mientras que esta parte ya la vaporicé, ya vaporicé esto, falta la orilla morada. Pero así a lo largo mide 39 centímetros. Ahorita que la vaporicé, va a llegar a los 40, 41 centímetros. Se abre más el tejido, tiene más caída. Y aquí que no está vaporizada, vean cómo se ve. Muy diferente. Aquí se enrosca. ¿Sí? Entonces vamos a vaporizarla. Vamos a poner los flecos y los botones. Vamos a hacer los flecos. Si los queremos muy largos, de este tamaño, pero como son dobles, yo creo que así está bien. Vamos a empezar a enrollar. Con estos está bien para que les muestre cómo los vamos a poner. Vamos a emparejarlos y vamos a ir metiendo en cada espacio. Ya terminé de poner flecos en esta parte. Ahora vamos con esta.
a ver aquí cuántas quedan bien. Uno. Aquí vamos a poner dos. Los ajustamos bien. Amigas, hemos terminado el tutorial. Si les gustó, por favor den like al video y suscríbanse. Nos vemos en el próximo tutorial.